Hola de nuevo. Pues nada, vamos a seguir hoy con la partida esta, el Dark Souls. A ver que no se me pare esto, porque si no, no sé si se me escucha. Lo que pasa es que mientras que llegan aquí la gente, pues que no quiero matar sin espectadores al del garrote. Pues voy a aprovechar para farmear almas con el dragón de arriba. Voy a mirar cuántas almas tengo. Almas necesarias 8.214, vale. No, este no viene por aquí. Pasa que estoy aquí farmeando porque ahora me voy a enfrentar al miniboss del garrote que hay cerca de aquí. Lo que pasa que quiero que tener público porque es que si no, no lo va a ver nadie. Que ayer no pude, traje un montón de intentos y después por la noche lo pillé en la partida de nuevo. Salvé el archivo este guardado antes para poder ponerlo de nuevo para poder matarlo, vamos. Y por la noche lo jugué y a la primera me lo cargué. Pasa que estaba yo bloqueado, estaba ya con la cabeza que me vamos, la tenía todo bloqueada, vamos. Y es realmente sencillo matarlo, realmente, vamos. Usando cierta técnica, claro. Simplemente no marcas al bicho. Ruedas una sola vez, te pones detrás de él, lo marcas y entonces ya le puedes dar el backstabbing. Eso que veamos, a ver. Que ya verás tú cómo voy. Me va a matar a la primera. Pero bueno. Pero ya sé más o menos yo cómo es. Y ya lo he hecho. Fuera de cámara, pero lo he hecho.
que se me está bloqueando en el móvil cuando leo your chat la imagen constantemente. Se está inestable la. No sé si es la wifi mía o es Twitch. La app. Si consigo los 8000, ya puedo subir de nivel 1. La verdad que la espada esta me gusta, porque es potente y rápida. Lo que no sé es esto de avivar la llama en la hoguera. Que se doblan los frascos de estos. Yo no sé hasta cuándo dura. Eso no lo sé yo del juego. Porque sé que desaparece. No sé si es que tienes que morir o dura un tiempo, o cuando muere una o dos veces o X veces desaparece. La ventaja es. Ahora no lo sé. Porque vamos, humanidades tengo. Joder, esta vez me ha pillado. Me ha pillado, yo no sé cómo, pero me ha pillado el juego. Bueno. Ahí celebrándolo. El bicho. Faltan dos. Dragón, supongo yo que a lo mejor que será un boss, ¿no? Más adelante. Digo yo, vamos. Ahora sí que puedo yo. Subir de nivel. Voy a subir una de vitalidad. Vale. Nada. Lo que pasa es que aquí no viene nadie. Acá.
Ahí la lleva. Sí, puedo comprar el estante al que está aquí, que tanto me dicen que mate. Mira, aquí estaba el tío este. Una trampita que hay ahí. A ver, al tío este se le puede comprar. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Qué cabrón. Es que esto es el peso, pero esto es lo que no sé si esto es el daño. No sé, la. Esto es el daño, ¿no? El primero, supongo, vamos. Otra vez ha parado esto. Está funcionando fatal. Voy a cerrar la aplicación de esto del móvil. A ver si. Abriéndola de nuevo, no se cuelga tanto. A ver. Vamos a ver, vamos a probar. Pues aquí no me interesa nada. Es muy pesado. Esto da mucha protección, sí, claro, pero es muy pesado. Esto no me interesa a mí. Pues yo voy a pillar mejor flechas. Thank you kindly. Ya tengo yo flecha. Aquí, ¿verdad? Ya no me acordaba yo de esta gente. Oh, ahora me da. ¿What? Vale. Pero de todas formas. Ahora voy a volver para acá. Antes, claro. Vale. A ver qué me da este. Y una bomba incendiaria. Hola, Afner. El anillo. No, es que estoy esperando a tener yo público, porque es que si no, no me va a ver nadie. Pero vamos, que ya lo. Fuera de cámara lo he matado, ¿eh? De hecho, lo he matado dos veces. He guardado la partida, obviamente, antes para después ponerla de nuevo para que se vea en directo, porque si no. Tengo que venir por aquí. Lo que pasa es que he gastado uno de estos, A ver.
Hola, abuelo Game, mira, ya empieza a venir gente. Pues mira, voy a ir a por el bicho ese, ¿eh? Ya que estáis por aquí. Voy a ir por el bicho ese. A ver, ahora tengo que esquivar a toda esta gente de aquí. Que no me pillen. Aquí descanso. A ver. A ver. Ahora tengo que esperar a esta gente que venga por arriba. Los que vengan. Aquí viene este. Lo cargo. A ver si viene algún otro. Ya no viene ninguno, ¿no? Pues mira. Hola, Pequewo. Pues mira, voy a intentar cargarme a este tío. Vamos a ver si me sale la primera. Que él, vamos, yo lo he hecho de la clave es no marcarlo al principio, cuando hago el giro. Justo después lo marco y entonces ya desde atrás le doy el backstabbing. Vamos a ver si me sale ahora. Espérate. A ver que lo vea, porque es que no lo veo. Y me mató. Es que no lo veía, se ha quedado parado. Bueno, ahora vengo y lo mato. Joder, es que no lo veía. Vamos a ver. Joder, vaya tela. La primera en la frente. Vamos, que ya lo he matado, ¿eh? Por aquí, descanso. Aquí descanso. Aquí me dan. Bueno, da igual. Parry. Yo no le puedo hacer parry. Ese tiene un garrote gigantesco y me destroza con... Vamos. Es imposible hacerle parry. Vale, a ver si viene alguno más. No viene ninguno, ¿no? A ver. Es que lo que pasa es que tengo que correr más. Para abajo. Este es muy bestia. Yo creo que no le puedo hacer parry, ¿eh? Joder, es que me ha dado al principio. Ah, sí, ¿no ve? Ahora sí que lo he podido. Lo que pasa es que me veis para arriba. Para recuperar la salud. A ver. Esto es lo que hago yo. Para tener tiempo para recuperar salud. A ver. Ahora le he quitado. No, verá. A ver, que la haga de nuevo. A ver, quito el marcado. Ahora, ¿no ve? Ahora sí lo estoy haciendo bien. Vale. Y ahora de nuevo. Vamos a ver. Y ahora de nuevo. No sé, ya lo he hecho yo, vamos que tampoco. Vamos a ver. Uy, que me va a dar. Me voy para abajo. Vamos a ver. Que venga para abajo el tío. Joder, es que me he quedado bloqueado por el... Nada, me he quedado bloqueado por el marcado. Joder, he estado un golpe de matarlo. Bueno, da igual. Me he quedado bloqueado por el marcado, lo tenía que haber quitado. Pero vamos, que ya sé yo cómo matarlo. Que no es como ayer que estaba yo. A ver. Ahora me quedo aquí bloqueado.
Al final me van a matar esta gente. Es que a mí me molesta el marcado, si te soy sincero, ¿eh? Es que me molesta mucho. Me molesta muchísimo el marcado con la batalla con este tío. El marcado lo hago cuando estoy detrás para poder hacerle el backstabbing. A ver que venga este de aquí. A ver, ya viene por aquí. Marco. Y me da. Joder, vaya tela, eh. Vamos a ver. Vale, vamos para allá. A ver. Ahora sí, vale. Vale, de nuevo. Ahora de nuevo. A ver. Ahora de nuevo. Ahora de nuevo y ahora me falta un golpe. A ver. Quitar el marcado porque si no me da. Vale, lo maté. No, ya le he matado, ya le he matado. ¿Lo ves? Es que yo ya sabía cuál era la técnica. Vamos, que ya más. De hecho, ayer por la noche, después del directo, a eso de las 11, hice esto, me metí porque digo, a este lo tengo que matar. Y lo maté a la primera. Y la cantidad de veces que lo intenté antes y no lo conseguí. Y bueno, pues ya está. Ahora se supone. Bueno, aquí habrá nada, no hay menos. Ahora tengo que venir por aquí, ¿no? Se supone que tengo que ir por aquí. Uy, cuenca tenebrosa, no sé yo, ¿eh? Espérate, lo que me voy a poner es el primero el equipo. A ver. El escudo. ¿Dónde estaba el escudo? Es el mío. No encuentro el escudo. Este no es. Ah, este es. Vale. El casco, el yelmo. Yo llevo este. ¿Y la armadura dónde estaba? Armadura, vale. Esta es la que yo estaba usando. Ah, lo que yo no sé es por dónde ir. Por aquí. Es por aquí por donde tengo que seguir. Porque si esta zona es muy difícil, prefiero ir por otra, la verdad. A ver, no sé por dónde ir. Que lo que pasa es que todavía no ha llegado. Oh, oh, vaya bicho, eh. Oh, ese sí me ha dado. Joder, vaya tela. Vale. Me lo he cargado. Tengo que aprendérmelo
Bueno, que he girado demasiado. Joder, vaya tela. Ya, te voy a quitar el marcado para tomar. A ver. Pasa que esta zona, por aquí cerca hay alguna hoguera, porque tengo nada más que un frasco de estos. Gran alma de guerrero anónimo, vale. Coño, ¿eso de dónde coño viene? ¿Dónde están los bichos esos? Madre mía. Está aquí. Pasa que es que por aquí voy a tener que ir corriendo porque me están lanzando algo. Yo creo que voy a volver a la hoguera de arriba. Porque aquí voy a mariconear. Vamos a ver. La escalera, vale. Lo que voy a hacer es avivar la llama. Y ya voy yo con 10 frascos de estos. Vamos a ver. Por aquí. Lo que pasa es que ahora están aquí todos los enemigos, evidentemente. Y aquí está uno. Bueno, aquí hay varios, realmente. Pero te voy a poner aquí pegado. A ver cuándo lo puedo golpear. Ay, no, que es verdad que esto no podía yo usar esto. Arriba está aquí el tío este. Mato. Por aquí con el escudo, porque aquí estará uno esperando. Mira, aquí está. Vale, es que no puedo darle. Ahora sí le puedo dar. Que por aquí. No, por aquí no era. A ver, era por el otro sitio. A ver. Pero voy a correr. Bueno, hasta que no me va a dejar aquí descansar. Al hueco, no hay humanidad. Espérate, es que la tengo que usar. Vamos a ver. Espera. Objetos. A ver. Humanidad. Soltar, no. Me pone para abajo. A ver, usar una. Ahora. Vale. Y
Mierda, se suponía que tenía que haber aquí. Que no me deja. Yo todavía no he entendido esto de los frascos de estos. Joder, vaya tela. Que salgo bien de aquí. Que me molesta a veces lo cuando se marca automáticamente. Pues voy a ir a esa nueva zona a ver qué hay por allí. Pero ya con 5 frascos de estos. Yo no sé si está ahí escribiendo mensajes porque es que yo no lo veo. Voy a mirar a ver si era en el... Joder, que me está golpeando este hijo puta que me ha seguido. Voy a tomar uno. Bueno, te voy a mirarlo porque es que... No, no, vale. Supone que me están disparando y a mí no me interesará cargarme a estos tíos, la verdad. ¿Qué bicho es ese? Me mata. Me matan. Joder, ¿qué bicho es este? Es una hidra, ¿no? Tengo que ir desde el otro lado. Lo que pasa es que aquí tengo que conseguir a ver un sitio. Tengo que ir más ligero, ¿eh? Porque voy muy lento. Joder, que me golpean. Vamos, antes no me golpean, ahora sí. Esto es lo que tiene este juego, la aleatoriedad de los ataques de los bichos. Me golpeó desde aquí, ahora no. A ver. Oh, joder, me ha esquivado. Eso es una hidra, yo creo que a eso no me puedo enfrentar todavía. No tengo ni idea de cómo enfrentarme, porque tendría que matar primero a los que están por aquí.
tapar esto. Esto no, esto es un jefe. Está claro. Ah, vale. Estoy aquí para allá, ¿no? Que yo estoy viendo el bicho ese. Que yo esto no lo puedo matar ahora. Otra vez. Joder, qué coraje. Y este me va, otra vez me da. Y este. Bukake, Bukake. Hijos de puta. He hecho este camino mil veces y esto no me ha pasado nunca, y ahora me pasa. Es que yo, esto es la inteligencia artificial de este juego, que es brutal, vamos. La aleatoriedad que tienen los ataques de los bichos. ¿No ves? Este ya me... Otra vez. Nada. Me quieren matar. Y me da... Joder, me van a matar de nuevo. A ver si llego para arriba. Pasa que ahora no voy a parar. Me voy directo para abajo. No, no, te lo has perdido, lo he matado, ¿eh? Que te digan aquí que me han visto matarlo. Que está esperando un ratito. Pero como no llegaba, no ve aquí, ya está muerto. De hecho, se me ha dado bastante bien. Lo que pasa es que aquí hay uno, un joputa que antes me siguió y cuando yo estaba aquí confiado, empezó a darme por detrás con la espadita. El joputa no me ha seguido ahora. Gracias, Fer. ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Porque aquí hay un bicho, una hidra gigante que esa no la puedo yo matar todavía. Y por aquí no veo yo otro camino, la verdad. Si para allá arriba. ¿Sigue recto? Vale. Por aquí, ¿no? Porque por aquí a la derecha hay unos de hielo. Que vaya tela. Vale, sí, aquí hay un camino. Vale, vale. ¿Por aquí o por arriba o por abajo? No sé. Tío, de cristal o de hielo, yo no sé. ¿Aquí? Al Valle de Dragones. Entonces voy para arriba. El mejor del juego. Y ese será jodido de matar, ¿no? Lo que pasa que yo lo que quiero encontrar en esta zona es una hoguera. ¿Y puedo llegar a la hoguera sin tener que matar al caballero negro? Vale, voy a intentarlo. Por aquí. Que se supone que era este, ¿no? Y me caigo. Y me caí, rodé demasiado. Bueno, voy a hacerlo de nuevo y ya está. Lo que pasa es que aquí yo lo que veo es que... ¿Y cuándo puedo viajar? Porque tengo que hacer todos estos recorridos una y otra vez. A ver, que no me den. Esta vez parece que me están respetando un poquito más. Bien. Recupero. Hola, Damasok. Madre mía. A pata. Vamos a ver si el tío este deja de seguirme. De esta forma voy a estar aquí. No, de esta forma puedo... Voy directamente para allá. Vale. Es que yo lo que veo más difícil con el
con el caballero ese negro es que como está en un pasillito muy estrecho, que como intentes esquivarlo es muy fácil que te caiga. No, la mariposa no la he matado. Yo lo que quiero tener aquí una hoguera para no tener que estar viniendo. Sí, voy a esquivarlo y ya está. Hasta acá, mira, aquí está. Pero yo no tenía nada. Lo que tengo que ver es dónde está el tío este. Esquivo. ¿Y por dónde se baja? Espérate, yo voy a ir para arriba. Que me va a cal me alcanza a ver a todo. Que me está persiguiendo el hijo puta, eh. Y deja ya de perseguirme. Coño. ¿Vale? Eso es lo que me daba la titanita, vale. A ver si no me sigue ya. Me parece que no me sigue. Es que me han dicho que vaya por la mariposa, ¿no? Esa, que estaba arriba. Una armadura ligera. Que se supone que es la que está allá arriba, ¿no? Ah, vale. Bueno, pues la voy a pillar ya que estoy aquí. Si puedo, porque allí no. Así, si puedo. Yo lo que quiero alcanzar es la hoguera. Vamos a ver. ¿Esto es? Esto no es. ¿Y esto qué demonios es? Una flor aquí. Jardín tenebroso. Oh. Joder, qué alcance tienen, tan increíble tienen los bichos estos, ¿no? Vale. ¿Esto qué me da? Vale, ahora tengo que ir por aquí, vale. Una puerta en la pared. Musgo de rojo sangre. Tengo que ir por aquí. Por la derecha, una puerta en la pared. Por aquí un... Que no sé, una puerta en la pared. En un saliente. El camino que hay es este, o sea, yo... a ver, os voy a leer, vamos. La armadura te la has dejado atrás. Está en un saliente, vale. Entonces tengo que venir por aquí. Pero aquí no. Vale. Coño, que me he caído. Joder, que no lo he visto. No he visto que estaba ahí el... Joder, vaya tela. Ahora tengo que repetir todo el camino, pero bueno.
Pues nada, desde aquí. Que no había visto yo que se caía por ahí. A ver. Esto es lo malo de ahora, que es que tengo que venir aquí continuamente. Mira tú, me van a hacer bucaque. A ver. Pues nada, hacer de nuevo el camino. Estas son las mejores muertes, las por caída. Desde luego a mí me parecen las más divertidas. Vamos a ver. Pasa que primero voy a tomar. La torre para arriba. Tengo que venir por aquí. Bueno, pero ya es que estoy por esta zona, es que quiero encontrar la... La hoguera de esta zona para poder venir aquí, para reaparecer aquí, porque quiero a ver si puedo yo. La mariposa es muy difícil de matar. Pero tú me habías dicho que había, Fer, que había un truco, ayer me lo dijiste. Es sencilla, vale. Lo que no sé, la armadura esa que me dijiste, que había un saliente. Vamos a ver. Ahora viene este aquí. Y me caigo yo de nuevo. Joder, de verdad, Madre mía, si es que soy tonto. Y me caigo de verdad, Pero vamos, que ustedes también os habéis muerto de esta manera, seguro, ¿eh? Atacando a uno y del movimiento te caes y te mueres. Bucaque. Bueno, voy para arriba. En la subida esta, aquí hay una hoguera. Cómo se ríe. Yo me voy a ir de aquí. Que me van a venir a atacar a esta gente. Paso, paso. Paso, paso. Ustedes os lo pasáis genial, ¿no? Mientras yo sufro. Bueno, es que ya estoy aquí. Ya había... Tengo yo interés en esta zona. A ver... Yo quiero encontrar la hoguera de aquí. Con unos cuantos arbolitos no me van a matar de nuevo. Sí, sí, o sea, a eso voy. Que al parecer que hay en una pared, si la golpeo aparece, se puede entrar, ¿no? Y por cierto, bienvenido Isma. No te había dicho nada. Vamos a ver. Tengo que tener mucho cuidado, no me vaya a caer de nuevo. A ver, aquí está. Creo que no tiene ninguna alma. Y no veo nada.
tío. Vale. Busco morado. Vamos a ver. Era por aquí, por la derecha, ¿no? Aquí era, se supone. ¿Para? Vale. Y ya me he parado. ¿Dónde? Estoy aquí. Es que se me ha cerrado la aplicación. Espera. Se me ha cerrado la aplicación, era tú. Vamos a ver. ¿Qué me ha dado error la aplicación? Espérate, lo voy a mirar en el OBS. A la izquierda tienes una hoguera más cerca. Por la derecha. Es que me estáis diciendo por la otra. Es que me estáis diciendo muchas cosas, vamos a ver. Que alguien me diga dónde está la hoguera más cercana. Aquí estoy mirando para. Esto de donde yo vengo, vale. Estoy aquí. Ahora para dónde tengo que ir. A la derecha, a la izquierda, a la derecha. ¿Por aquí? Ah, mira, allí hay. Y hay una puerta, ¿no? Sí. Se supone que es aquí, ¿no? Joder. Ese bicho no, ¿eh? Pasa corriendo. Ah, que tengo que pasarlo corriendo. Vale, vale. Pasa que no sé por dónde subo. Vale. ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? Que no veo. Aquí hay un herrero. Vale, vale. ¿Y arriba está la hoguera? Ah, mira, aquí está. Mira, ya está. ¡Buah! Por fin. Por fin. Mira, mira. Claro, es que esta zona. Aquí he estado yo y este es el herrero que yo vi aquí. Vale, vale, ya sé yo más o menos por dónde estoy. Pues nada, voy a volver abajo. Y voy a hacer ahora la. La Claymore no la estoy usando. Ni la Uchigata, estoy usando la del dragón. Pasa que es que no tengo yo alma suficiente para mejorar nada, pero bueno. Uchigata, no, Uchigata. Uchigata. No, esto no puedo. Voy a poner esto de aprender esto. Vale. Esto no me deja reforzar nada. No, es que la que yo tengo, creo que no tengo el ítem que creo que es algo de dragón.
Joder. Este me ha pillado, pero bien, ¿eh? Menos mal que había salvado antes. Escamas de dragón. Menos mal que había salvado, mira. Joder, bicho, ¿eh? Vale. Pero las escamas de dragón se supone que se conseguirán de un dragón. Vamos a ver si ahora puedo. Que me quedé aquí trabado. Nada, es que me pega. Nada, nada. A ver si puedo ir por la derecha. Esto es lo que yo quería, el poder tener aquí una hoguera. A ver. Vale. Vengo por aquí para que no me dé. Vale, ahora sí lo he... Vamos a ver. Vamos a ir para la... Si por aquí puedo ir a algún sitio. Joder, me ha dado desde lejos. ¡Oh, puta! Por aquí no hay nada. Vale. Ahora me decís por dónde voy. Vuelvo por aquí. Ahora por aquí estarán los árboles de nuevo. Vale. Por aquí no había nadie. Mira, aquí está el otro. Joder. Entonces cuando me ataca con los dos, las dos ramas, me hace un ataque después que tengo que aguantar, vale. Una puerta, vale. Están estos dos aquí. Joder, me ha comido. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Y me mata. Este ataque no lo conocía yo. Ah, es que no me lo he puesto, ¿verdad? Vale. Vamos a ver. Emblema de hierba. Vale. Este ataque no lo conocía yo. Entonces, si se pone muy cerca, me pueden hacer eso. Ahora vamos a ver con este. Vale, me voy por aquí. Ahora recupero la resistencia. Que tengo que tener cuidado en la otra zona porque vienen dos, uno por delante y otro por detrás. Aquí ni nadie, ¿no? Venía este. Joder. Solo tengo yo que atacar más rápido. Bueno. A tomar. Sí la tengo. A ver, la voy a poner. Tengo, lo que pasa que no sé si... Por el peso, ¿cuál me recomendáis?
Tengo de soldado hueco, cuero duro y guerrero hueco. Pero yo creo que esta es la mejor, ¿no? Estas son todas iguales. Ninguna, ¿no? Vale. Entonces sigo. Esta que aquí tengo que tener cuidado, porque hay dos. A ver. Que no le cogí yo el punto al bicho este. Vale. Eso se supone que tengo que seguir recto hasta... a la puerta esta, vale. ¿Entro? ¿Entro o no entro? Oh. Golpea la pared de la izquierda. Aquí, ¿no? Se supone, ¿no? Ah, mira, mira, mira. Esto no lo... ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto lo agradezco mucho. Vamos a ver. ¿Esto de la humanidad cómo se hacía? Se tiene que anular hueco. Que todavía es que lo hice antes y no me salió. No hay humanidad. Lo de avivar la hoguera, vamos, me refiero. Dos humanidad. Ah, vale, es que yo consumía una. Es que yo consumía una humanidad y después no me servía. Ah, vale. Vamos a ver... Usar... dos. Al anular hueco y... Vale, vale. Anular... Sí... Como humano, a avivar. Claro, es que tienes que usar una humanidad para avivar y otra humanidad para anular hueco. Sí, eso es lo que yo he visto. Vale. Pues nada. Ahora se supone que tengo que entrar aquí, que es donde estará el boss. Bueno, invadir si es un NPC del juego, ¿no? Porque de fuera no, porque están los servidores caídos. Sí. Sí, yo lo he visto que me dan humanidades. Pasillo a la derecha, vale. Vale. Uf, espérate, aquí hay algo, ¿no? Hasta que no vaya a haber aquí una trampa. Que lo sabía, es que lo sabía, vamos, es que lo sabía. Es que sabía que había ahí trampa. Nada, me comió. Sabía que había ahí alguna trampa. Es que lo sabía, vamos. Sabía que había una trampa. Digo yo, eso está puesto ahí en medio porque seguro que aparecen los enemigos. Lo que pasa es que estaban los tíos escondidos.
Están agachados. Pero qué cabrones, ¿eh? Pues nada, otra de estas. Me estoy quedando sin... Ahora no sé por dónde ir. Ítems. Aquí hay... No sé si aquí hay uno. Estoy escuchando algo. No sabía. Joder. Huye, huye. Sabía que venían por aquí bichos, ¿eh? Aquí me van a matar fijo, ¿eh? Ram. Porque no sé por dónde ir ahora. Y ahora tengo que salir de aquí, ¿no? Y volver por donde vine. Yo voy a salir de aquí, de luego. Y aquí hay otro. Me llaman de... Mira, este viene por aquí. Vale. ¿Qué tengo que llevar puesto? Ya me he quitado yo de allí, me he cargado el anillo de Havel. Sí, yo lo tengo, pero es que si me lo quito me pierdo el otro, el que ustedes me dijiste que no me quitara. ¿Qué es este? El que conseguí del tío este que estaba en la celda. Ah, tiene, vale, que lo pongo en este, vale. La carga máxima. Ahora sí lo llevo puesto. Ahora sí puedo entrar, ¿no? ¿Puedo entrar aquí ya? ¿O tengo que volver a esta zona y buscar algo más? Lee primero. A la pared de la izquierda. Espérate, aquí hay algo que me he dejado yo aquí detrás. Joder, que está el tío que está aquí. No me he dado cuenta. A ver. Vale. Esto no lo había pillado yo. A la de la izquierda hasta que llegues a una edificación. Vale, que tengo que volver por el pasillo este que estaba aquí a la derecha. Y tengo que pegarme al de la izquierda. Que es por aquí, ¿no? Vale. Pero espérate, yo lo primero... No. Voy a seguir porque he matado ya a dos allí. Joder, vaya boca que me acaban de hacer. Joder, yo no me esperaba esto. Los puedes matar bien si eres rápido, vale. Bueno, de todas formas aparezco aquí. Yeah.
Pero de todas formas... A ver... Usar... Pero lo que pasa que es que están los servidores caídos, por eso yo estoy en PC. Y aparte de que los servidores están caídos, que no funcionan ahora, por eso te digo. Vamos a ver ahora si puedo esquivar a esta gente. Joder, que están las putas bichos estos aquí. Por poco. Joder. Voy para arriba. Tengo que subir por aquí, ¿no? Se supone, ¿no? ¿Aquí es donde está la mariposa? A ver... Vale... Joder, vaya rango tiene el bicho este, ¿eh? Viene para arriba, ¿eh? El bicho aquí. Este tío me está esperando aquí, vamos. O me lo cargo. O me lo cargo. Coño. Que me ha atrapado, ¿eh? ¿Esto un arbusto? ¿Invoca a Beatriz? Joder, ¿qué rango tiene el bicho este, eh? No, yo estoy aquí muy perdido, eh. Vale. A este ya me lo carga. Vale. Sí. A este ya me lo carga. Ya más o menos sé cómo es. Lo que pasa es que tiene un alcance brutal el bicho, ¿eh? ¿Y dice esto un arbusto? A ver. Que vengan estos para acá. Vale.
Joder, vaya tela. Madre mía. Y me lo toma y me quita todo lo que me he tomado. Espérate, lo que voy a cargarme es a este que es muy rápido. Y el otro lo puedo yo evitar más rápidamente. Espérate. Vale. Joder. Y ahora viene para acá. El problema es que me viene siguiendo el tío. Espérate, voy a bajar, que venga por aquí. Y aquí me lo puedo yo... Lo puedo yo matar más fácilmente. A ver... Es como el de la maza, ¿no? Otra vez me pillo. Espérate. ¿Y lo que pasa? Este tío te atrapa, ¿no? Con ese... Otra vez, me atrapa. Nada, nada, que me mata. Que me mató. Madre mía, vamos a ver. Pasa que tengo que hacer lo de la humanidad, ¿no? De nuevo. Es verdad, porque es que yo con esto de... El jefe está aquí, ¿no? Pues es en el otro lado, ¿no? Es en la niebla esa de arriba, ¿no? ¿Dónde está? Vale, vengo por aquí, ya está. Por aquí había una de las serpientes. Esta la tenía yo que evitar. Vale. Es que yo quiero hacerlo, yo no quiero que lo mate el otro. Mira, yo lo voy a intentar y ya está. Eso. Y que pase lo que tenga que pasar. A ver. ¿El escudo sirve con este bicho? Joder, vaya tela. No me sirve de nada. ¿Eh?
Este ya me lo esperaba yo. Vale. Oh, este me ha fallado. Bueno. Estaba yendo yo bien. A ver si me da un descanso para tomarme... Ahora no. Joder, vaya tela. Ahora. Tengo que moverme antes. Acá. Corre, 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 corre. Nada, no me ha servido, pero bueno. Vale. Esperar. Joder, vaya tela. Ah, mira. ¡Hala! La he matado. ¡Le he matado! ¡Qué bueno! Claro, que es que lo que he visto es que me atacaba y me ha golpeado. Digo, pues entonces esto es lo que tengo que hacer, rodar. ¡Qué bueno! Para que veas tú, el otro del garrote me ha costado una barbaridad y este lo he matado a la primera. Pues sí que era fácil matarlo, ¿eh? Este es como el molinete, ¿no? ¿Y ahora para dónde voy? Es por aquí, por donde yo venía, ¿no? Espérate, lo primero que voy a hacer es tomarme la... Ah, que no tengo. No tenía ya. Por aquí, por donde yo venía. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Pero aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? Parece edificio, no se supone. ¿Qué pasa? Que tenía yo que morir, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que ahora vendrá aquí alguien y me matará, seguro. Aquí ahora alguien viene y me mata, seguro, vamos. Lo estoy viendo ya. ¿Esto quién es este tío? Bueno. Pues yo lo que voy a hacer a lo mejor es usar un hueso de regreso. Eso es lo que iba a hacer. Vamos a ver... El hueso de regreso, ¿dónde está? Aquí está. Usar. Sí.
¿Pero qué pasa con los cuatro reyes y la mariposa? Porque ustedes sabéis algo que están relacionados de alguna manera, que a lo mejor los otros van a ser más difíciles ahora porque he matado yo a esta. Que no lo entiendo, vamos. Bueno. Lo que yo no sé es por dónde ir ahora. Claro, que la tenía que haber. Claro, es que yo no sabía eso. Es que si no la invoco ahora, después ya no lo puedo yo invocar de nuevo. Pues vaya cagada. Lo que pasa es que por aquí yo no quiero venir. Sí, pero claro, con el NPC era más asequible. Así que venga este, lo que pasa es que este no quiero yo. Vale. ¿Y ahora por dónde voy? Es que la Uchigata esa la tenía que yo conseguir matando al comerciante ese, pero es que yo no quiero matarlo. O la Uchigatana, que es mejor dicho. Que aquí, mira, este está aquí que me va. Ahora viene este aquí. Bueno, ya la mejoraré yo si lo consigo más adelante. Lo que pasa es que por aquí no sé por dónde ir. Vale. Lo que pasa es que es por el otro lado. Pero por aquí por donde se bajaba, que ahora no sé yo por dónde era. Era por aquí, ¿no? Por aquí arriba, vale. No, por aquí era el camino este de abajo, ¿no? Sí, espera por aquí. Yo es que me oriento muy mal, ¿sabes? Así que si me equivoco de camino, es que soy muy malo, vamos. Mira, aquí hay. Esto es lo que me decía Fer antes, que había aquí una armadura en un saliente. Pasa que ahora por aquí tengo que bajar aquí, ¿no? Y ahora era por allí.
ver. Y ahora tengo que volver donde el dragón, ¿no? Donde el puente del dragón, vale. Entonces tengo que subir entera la torre esta, ¿no? Aquí. Yo aquí no puedo subir. Porque aquí es donde estaba lo de las gárgolas. Espérate, esto me suena a mí. No, esto es donde estaba el demonio este de... Más delante es. Espérate, hasta que esta gente me van a dar... Sí, que al demonio este me lo cargué yo la segunda vez que vine por aquí. Me lo cargué yo como me dijo... Damaso. Que me subía la escalera arriba y caía... Esta es la puerta, ábrela, vale. Sí, que es la llave que he conseguido yo antes, ¿no? Se supone que era para abrir esta puerta. Vale. Espérate... Madre mía, vaya bajada, ¿eh? ¿Tengo que seguir bajando? Derecha arriba. ¿Puedo entrar? Así puedo. Ah, sí, lo que ha abierto aquí es el atajo este, vamos. Sí, que esta zona... Mira, que aquí está el de la espada. Vale, va. El atajo. Ahora lo que tengo que volver es a la hoguera que está aquí y salvar. Vale, vale, vale. Joder. Y ahora tengo que bajar al otro, ¿no? Vale. Y me caigo. Ah, es verdad, que se me ha olvidado. Bueno, de todas formas, mira. Nada, voy a volver. Vale. Bueno, pero de todas formas... ¿Qué me recomendáis?
yo al demonio ese de Tauro, ese es el primero que te encuentras, ¿no? Ahí donde yo he pasado. Ese desde arriba cayéndote, así lo vas matando una y otra vez. Aunque yo no sé cuál coger. Fuerza, vale. Aceptar. Caído encima. Esto me lo tengo yo que quitar de medio. Vale. Bueno, pues vamos. Por aquí no hay nada. Coño. Espérate. Vale. Joder, que no lo había visto. Atácame. Vale. Por aquí. Usted está ahí en muy obsesionado con esa, con la Ochigatana, con la Claymore. Pero vamos, yo viven con esta por ahora, no sé. Sí, por aquí. ¿Esto lo puedo yo abrir? Entonces van a abrir las puertas. Mira que aparecen los bichos. ¡Joder! Pero qué cabrones. Vale. Sabía yo que se iban a abrir las puertas. De hecho, es que he visto por la parte baja de la puerta, he visto a un bicho al fondo. Digo, esto se va a abrir. A ver. Rompe malla. Que lo que pasa que es que me voy a tener que ir ya. ¿Por aquí hay alguna hoguera? Cerca, porque es que aquí hay algo. Aquí va a salir algo seguro, vamos. Porque aquí se ve. Estoy viendo algo ahí. Nada, y me mataron. No le pillé bien el timing a estos bichos. Sí, hemorragia. Pues mira, es que son ya las menos cuarto y yo esto no lo voy a terminar esta zona de aquí. Y creo que no hay ninguna hoguera por ahí. Me sospecho, porque si no me lo hubierais dicho. Y lo voy a dejar ya por hoy, porque no voy a poder terminarlo, vamos. Pues me tengo que ir ya, dentro de nada. Así que muchas gracias por pasaros. Piquewo, Afner y por supuesto a Damaso y a Fer y a Isma, que también se ha pasado por aquí. Y nada, pues ya seguiré mañana. Y muchas gracias. Hasta mañana.